Mira, más fotos. Yo tengo la calculadora, no sé, con la calculadora se puede hacer algo. Vamos juntos, vamos juntos. No sé si se asustan o no se asustan todos. Vamos, Rafa, ¿dónde estás? Acá hay uno. ¿Eh? Tengo una lucecita roja acá. Hola, mierda. No, recién estaba roja. Hizo clic. Acá, ah, me pegó algo. Saludos, recién. Ustedes síganme a mí. Ahí está rojo. Bueno, pero acá hablamos. Ahí está. A ver, tomita. No me deja entrar. Ahí está. No, no hay nadie. Uy, se me cayó el detector de mentiras. Acá está rojo. Lo dejo arriba de la mesa. Más cerca de la mesa. Mira, ¡ay, agarralo! ¡Te vuelve! ¿Y qué sé yo? Alejé de la guaspa, boludo. Algo me agarró, no me puedo salir de acá. Me estás sacudiendo por la pared. No, en serio, no puedo salir. Algo me está agarrando que no puedo caminar. Sí. Vamos por acá. Ahí está en rojo, está en rojo. ¡Ah! ¡Está en rojo! ¡Ah! ¡A la puta madre! ¡Me había perdido uno! Ah, no, ya estaba. Y yo estoy re lento. Acá hay otro más, acá está el otro más. Este es el de mujeres, a mí me da asco el de mujeres. ¿Cómo se veía? No sé, pero me salió un pedacito de empanada. Con el eruto, en serio. Vos te ríes de feo. Acá está en rojo. Fue. Se robó mi cosito, ¿dónde está? El otro, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se había robado tu cosito? Acá está en rojo. ¿A quién mataron? A mí no. ¿Qué hice yo? A mí se me puso en rojo y se puso una luz blanca y... ¿Cómo que encandiflaba? Y me tiró un rayo X, hijo de mil puta. Ahora sí, yo soy Juan Martín. Se me cayó cosito. Ahí está, acá estoy. ¡Ay, qué asco! ¿Hay que tirárselo? No sé. Yo se lo tiré. Yo lo vi, pero como que encandiflaba y no lo pude tirar nada. Esta calculadora me parece que se está quedando sin batería, por eso se pone rojo. Esa puerta es clave, chicos. ¿Qué puerta? Acá se puso en rojo. ¿Seguro que está dentro del container? ¿Seguía usando? No sé, pero yo estaba mirando de repente la heladera y después aparecí mirando el ñeque y me asustó más eso que el fantasma. ¡Ah, la puta que hay un combino acá! Tenemos acá. ¿Estos fantasmas gile que me empuja contra la pared cada vez que voy a pasar? ¡Mira, mira! ¡Están matando gente! Che, se viene la tormenta, mira cómo refusila. Ahí se me puso el rojo. ¡Están matando gente! Estamos en el hospital este de Córdoba que... se me cayó de vuelta la calculadora. Ahí está. Sí. Es el Rafa que... Acá se me puso en rojo. No, en rojo. Se fue en rojo porque... Ya te dije, se está quedando sin batería, por eso se fue en rojo. Vamos a descargar los datos. Como mierda, ¿sí? Sí. A la cámara, che. Mira, yo lo veo en la cámara. ¿Cómo vas? Mira, pues si no sobrevivimos. ¡Ah, la mierda! ¡Waa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 a
Dame un tacho. Voy a acomodar la cámara porque me estaba traspirando la mano. El exorcismo. ¡Ah! Se me cerró con la cámara adentro. ¡Eh! Hey, fantasma churro, dame la cámara. Me la robó de vuelta, hijo de mil puta, dame la cámara. Él es nuestro mejor paraguayo. Yo me empecé a dedicar a grabar fantasmas desde que vi un extraterrestre. Estacionó la nave espacial arriba de mi casa y un forro. Me destruyó todo el techo. La tuve que matar y usar la nave espacial de techo después. Les traigo amor. ¡Mi país! ¡Mi país! Yo vi un extraterrestre. Acá en la pieza de enfrente. Sí, no puedo salir ahora. Ah, jodete, yo te dije que era un extraterrestre. ¿Nani? Iñaki se murió. No tenemos la calculadora, ¿cómo sabemos si es un extraterrestre acá? ¡Mira mi dispositivo! Me quedé encerrado solito. Sentía que va a morir. Se va la puta que la parió la cámara. Ah, ya la abrí, pajero. Rafael, la puta que te parió. Dejá de chocarme porque cada vez que me chocás me tiró la cámara, ya te lo dije. ¿Pero para qué me la dan entonces? $15 me salió la cámara esta en la salada. $15. La salada. Hay que entrar ahí, hay que entrar ahí. ¿Cómo para cómo? ¿A patada? ¿Quién te da permiso para sacar fotos? ¿Dentro de qué? ¡Puto! ¡Qué porquería esto! Vamos, avancemos entonces. Me veo con mis pies. Ah, sos recesi. Enseñate a correr más rápido. Yo entré a la cámara y después vemos qué hay. Bueno, vamos a ver qué hay. Lo vi. No la pude grabar con la cámara, pero bueno. Porque alguien me sacó la cámara y me la tiró por un ascensor. Le pegaste este libro de exorcismo, vos. Oh, no, qué libro de exorcismo. Acá se ve un pasillo que no se veía hoy. Ahí lo estoy viendo, muchachos. Yo lo sigo con la cámara. Ah, acá se ve re clarito, mirá dónde estaban hoy. Parece, en serio, es un hospital viejo esto. Parece una cárcel. ¿Quién entró en un dormitorio? Ah, no, bueno, ahí en un pasillo pasó alguien corriendo y se metió en un dormitorio. Ahí está, en el piso de arriba está. Ah, es verdad. Ese no se la había aparecido nunca. Acá está la que está, la nuestra, tirada. ¿La madre? Sí, pero no se ven chotos.